¿Padre? ¿Federico? ¡Señor Ezio! ¡Gracias a Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre y a sus hermanos al palacio de la señoría, al calabozo. ¿Y mi madre? ¿Y mi hermana? Ezio. Claudia. ¿Estás bien? Sí, pero nuestra madre está conmocionada. Ellos, cuando se resistió... Aquí no están seguras. ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí, sí, a casa de mi hermana. Bien, llévalas. Mientras tanto, iré a ver a mi padre. Tenga cuidado, Messer Ezio. Los guardias también le buscan a usted. ¡Verdura fresca de jornada! ¡Broccoli, rape, cavolfiori! Felice notte. A todos los miembros del arte de la secta, cuidado con la última remesa de minerales del mercader Fidelio. ¿Otro condotiero? Yo lo conozco de él. ¿Dónde lo habré visto? ¡Baja de aquí, estronzo! ¡Baja o muere! Ezio. Padre, ¿qué ha pasado? Me han dado una paliza, pero estoy bien. ¿Y tu madre y tu hermana? Están a salvo. ¿Están con Aneta? Sí. Espere, ¿sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto. Ya no importa. ¿Qué quiere decir? ¡Explíquese! No hay tiempo, escúchame bien. Vuelve a casa. En mi despacho hay una puerta escondida. Usa tu talento para encontrarla. Al otro lado hay un cofre. Coge todo lo que hay dentro. Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes. ¿Me has entendido? Sí. Bien. Entre esos objetos hay una carta, y con ella ciertos documentos. Necesito que se los lleves a Messer Uberto. Era el que estaba esta mañana en mi despacho. El gonfaloniere, me acuerdo. Por favor, cuénteme qué ocurre. ¿Están los Pazzi detrás de esto? Había un mensaje para usted en el Panamá. Decía... Vete, Ezio. Vete ya. No está mal la vida que llevamos, hermano. Ay, es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros.